Vale, no estaba el Valhalla en esas rebajas, de todos modos. La acabo de mirar yo ahora mismo. Solo los viejos, solo los viejos. Sea, tienes la edición básica del Valhalla por 20 pavos. 30, la edición... Sí, es verdad. La edición Ragnar está a 35 pavos. Bueno, eso pone en la tienda, pero si te vas, no lo tienes. A 30 pavos. A mirar en Insta. Hala, mira, la Deluxe Edition a 23 pavos en PC. Aquí lo tengo. Que tiene el Ultimate. Ah, no, yo lo estoy mirando por Instant Gaming. En Instant Gaming, la Gold Edition, 40 pavos. Ya, pero que yo estoy mirando en Instant Gaming. ¿Qué? A 50, sí, pero... A ver, yo no voy a salir del dinero que yo tengo para gastar. ¿Vale? Yo tengo 50 pavos para gastar. ¿Vale? En plan, yo de ganancia tengo más... Bastante más de 50. Pero gastable, actualmente tengo 20,94. Además, que me da igual si por cómo va a funcionar el canal próximamente. El funcionamiento va a ser bastante más relajado, entre comillas. Yo no voy a gastar algo que no tengo, entre comillas. Ya me entendéis a lo que me refiero. Hola, Trusty. Gracias. O sea, me da totalmente igual este... A 25. Si yo no tengo
esos 25 no voy a gastar pensando en el futuro. Hay otro objetivo. Eso tenerlo más que claro. Porque si... si algo he aprendido a lo largo de... de los años... es que esto no es tan fácil como seguro que con esto tiro. Además, que puestos a comprar, compraría algo que sepa que me vaya a servir. Que te van a pillar. Retrocede. Yo, más del dinero que os he dicho, no me voy a gastar. Ya, pero que a mí me da igual las ofertas lunares, que yo lo estaba mirando en Instant Gaming. Hoy lo más probable, sí. El C4 está preparado. No, no es necesario hacer eso, pero... buenas. Pues no está abierto, eh. Ir con cuidado, esos tíos ya sospechan algo. No está abierto, eh. En el blanco, ha muerto. ¿Seguro que es él? ¿Esta vez se trata del auténtico gato? Le enviaremos los datos biométricos a Bowman para que pueda determinarlo. Para piñarla porque Bowman, el tío... Aquí nomás, tenemos otro presunto cadáver del gato. Te enviamos los... tu puta madre. Bowman, aquí nomás. Tenemos otro presunto cadáver del gato. Te enviamos los datos biométricos. Recibidos. Espera mientras ejecuta el programa. Joder, coincide. Buen trabajo, Nomad. El gato por fin se ha quedado sin vidas. Hay gente que lleva mucho tiempo intentando verlo muerto. ¿Qué tal va todo? Bastante bien, de hecho. ¿Y a ti? ¿Cómo se llama? Es un muñeco, tío. No tiene nombre. Hay que estar vivo para tenerlo. Sí, supongo que es cierto. Lidia, mi reina. Sí, mi rey. ¿Conoces la expresión "te amo más que a mi vida"? Claro, por supuesto. Te quiero, reina mía, pero no más que a mi vida. Exámenes, imagino, ¿no? De acuerdo. Vamos allá. La autopista de la cocaína de Santa Blanca. Al año, más de 350 toneladas de cocaína salen de Bolivia y llegan a 20 millones de consumidores. Lo que es ganar de media 2.000 millones de dólares por semana. ¿Cómo lo hacen? En tres palabras. Aire, tierra, mar. Todos coordinados por la jefa del contrabando, Nidia Flores, la reina de la belleza. Mi Santa Blanca. Y su mano derecha, el arrebatador, el cautivador, el atractivo, el Boquita. Uy, que alguien le traiga una tirita. Lo que pasa es que veis a estos tipos en las noticias, veis decapitaciones, monstruos, pero no tenéis visión de conjunto. Estos tíos son unos putos genios. Por ejemplo, ¿veis tetas? Nidia Flores ve oportunidades. Donde veis chatarra, Nidia Flores ve submarinos. ¿Veis agua bendita? Nidia Flores ve cocaína líquida.
Porque Nidia Flores es un puto genio. ¿Queréis terminar con la autopista de la cocaína? ¿Y por la droga? ¿Por el dinero? ¿Y después a por la reina? Yo no hablé en ningún momento de nada, de hecho. O sea, si la gente se anima, yo hago algo. Pero eso. Yo conduzco. En marcha. Pero para eso se tiene que animar alguien, claro. Yo seguí haciendo mis cosas. Y ahora no estoy en Red Dead porque estoy en mitad de la serie, pero... ¿sabes? Para mí el juego como tal me gusta. Bowman, acabamos de llegar a Mojocoyo. En esa zona se mueve un montón de cocaína. Se trata de un lugar de paso. Se detienen en Mojocoyo antes de ir a Coán y Remanso. ¿Sabes quién lo dirige? No, pero sé dónde almacenan la cocaína. Si destruís los escondites, el narco al mando aparecerá para echarle la bronca a su gente. Y lo pillaremos. Así es. Poneos en marcha. No sé qué tomo, pero lo tomo tenemos entero. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojocoyo. Ah. Debéis localizarlos XD. Y destruirlos para prevenir DD. Al narco de Mojocoyo. Muchas gracias, tío. Total. Me queda ahí en plan, bueno. Yo lo tomo, No sé qué tomo, pero yo lo tomo. Ojo, un helicóptero que... de la unidad. Yo lo tomo todo, exacto. Enemigo listo para atacar. Dos matones del capi. Señálamelos. Sí, al lado del punto de control. Son multitud. Mierda, un sicario con ametralladora. Control. Allí, dentro del edificio. Aquí hay un depósito lleno de coca. ¿Les rompemos el corazón a esos drogatas? Explosivos a punto. Destruido. Hora de marcharse. Ya no saben dónde esconder su mierda. ¡El teniente se escapa! Tenemos mi plan desde luego no era ese. La ubicación de varios alijos de cocaína en Mojocoyo. Debéis localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojocoyo. Allá vamos. Nos han encontrado. Cuando digas. No hemos venido a atropellar civiles, idiota. Venga, tío. Te sea leve, anda.
Recibido. Vaya. Yo veo bastante claro que eso, ¿aquí a la izquierda o ahí a la derecha? Claro. Flipau. Francotirador. Recibido, ya voy. Necesito un sitio mejor. Vale, objetivo marcado. Este tío ya es historia. Enemigo marcado. Nos están apuntando. ¿No quieren darse un tiro, pues? Voy a disparar. Se nos escapa. Okay. Bueno, eso ha sido un accidente. ¿Puedo romperlo a tiros? No. Bueno. El C4 está preparado. Hijo destruido. Vámonos. Joder, parece que cuantos más destruimos, más construyen ellos. ¿Aquí qué se supone que hay? Esto me viene bien. ¡Ay! ¡Mi pequeñín! ¡Ay, mi pequeñín! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi pequeñín? ¿Dónde mierda estás? Aquí. Ya estamos. Hay una patrulla en camino. ¡Aguanten balas! Están llegando refuerzos del enemigo. Manden una pinche patrulla para atraparlos. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojocoyó. Debéis localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojocoyó. Vale. Levántate de aquí.
Ah. Arruinaremos las comunicaciones al cártel. ¡Mierda! Los soldados del cártel acercándose. ¿No notáis algo extraño en este lugar? ¿Es esto un puto campo de nabos? ¿En serio? ¿No hay mujeres en este pueblo? Disparo a estos cabronazos. ¡Va a explotar! ¡Wow! ¡Salid todos de ahí! ¿Dónde apuntáis, civil? ¡Ya los encontramos! ¡Aquí están los jueces! ¡Mierda! ¡Nos han pillado! ¡No ha pasado nada! ¡Ya! Pero ya sabes cómo son, ¿sabes? O sea... Lo miras, lo ves y dices, vale, menos trabajo para mí, ya está, ¿sabes? O incluso le dices, ya está. Y se quedan contentos. Aprovechalo a tu favor. Veo uno del cártel con ametralladora, al lado de los sacos de arena. Estamos bien, todo bien. Oye, ahí hay un narco. Mira en el montón de neumáticos. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. No te muevas, que te van a ver. Ahí delante hay un alijo de coca. Ya sabéis qué hacer. Parece que han encontrado un cuerpo. Sé que están aquí. Esperad, que pongo una mira. El teniente quiere salir pitando. Un momento, estoy colocando una mina. Bowman, hemos destruido la cocaína. ¿Dónde está el narco? Esos escondites andan un poco escasos de mercancía. A decir verdad, muy escasos. ¿Vamos a por la cocaína o el narco? El teléfono del narco ha estado muy solicitado durante los ataques. La ISA ha triangulado su posición a una casa en Rancho Zavala. Echaremos un ojo. Llevadlo al punto de reunión. Yo misma le preguntaré dónde guarda la cocaína. Tenemos la posible ubicación del narco de... ¡Vámonos! La casa se encuentra en Rancho Zavala. Si encontráis a nuestro hombre, traedlo. Ese era el último de los alijos. Mierda, ¿cuánto diríais que valía todo eso? Más de lo que ganaré en toda mi vida. Mis zapatos cuestan más de lo que ganarás en toda tu vida. Tus zapatos cuestan una pasta gansa. Pago a plazos, cariño. Y valen lo que cuestan. ¡Señora! Vale. Por aquí veo un sicario, al lado de la hacienda.
Acabo de ver a uno con subfusiles. Enemigo número 3. Oye, ahí hay una... La terraza, ¿la ves? Abajo, se lo estás poniendo fácil. Por donde el montón de neumáticos. ¿Ves un claro caso? ¿De qué ves un claro caso? Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Retrocede, que te ven. Francotirador en el tejado. Enemigo. Han encontrado un cadáver. Si buscamos la casa más grande de la ciudad, creo que la hemos encontrado. Vamos a saludar. Entendido. Allá voy. Mierda. Esto se caldea. ¡La alarma! Las alarmas bajo control. ¿Hola? Buscamos al que dirige Mojocoyo. Sé que vive aquí. ¿Antonio? No sé dónde está. Y una mierda, eres su mujer. Sí, pero nunca me cuenta nada. Ya casi no viene a casa. Antonio está enfermo. ¿Enfermo? Pinche puto loco. Capturó a las mujeres del pueblo. ¡A todas! No sé qué les está haciendo. ¿Dónde está ahora? Si les digo, ¿qué le van a hacer? Nada malo, prometido. Solo queremos echarle una mano. Nunca está mucho rato, en ninguna parte. Pero les daré su agenda. Mira, esta me la voy a reservar. Que normalmente siempre mato a la gente que tal, pero esta mujer no tiene culpa de nada. Vámonos. Eso huele a cuernos. Te ve. Lugarteniente de